¿Cuándo? ¿Cómo no? Cuando quieras. ¿Por nosotros? Vamos. Yo quería consultarles, preguntarles, ¿qué preguntas se hacían ustedes en su juventud, en la época del último golpe? Vos quizás eras un poco más chico, vos tenías, puede ser, 17 años. Sí. Se nota físicamente, ¿no? Que hay una diferencia de edad manifiesta, me parece. Qué maldito. Sí, absolutamente. Para saber cómo entendían ustedes, si se interesaban por qué estaba pasando o si no se les pasaba por la cabeza a pensarlo, si en la escuela se hablaba o no se hablaba, en el barrio, los amigos. Bueno, yo estaba en ese momento militando en la UES, mis estudiantes secundarios, ya del año 74, así que por supuesto era un tema recurrente. Y el año 76 me tocó cursar quinto año en condiciones muy complejas porque habíamos tomado el colegio en el 73 y habíamos echado a rector, preceptores, policíacos que volvían en ese momento, así que para nosotros era una situación muy compleja dentro del colegio. El colegio fue intervenido, era un colegio muy politizado, el Nacional número 6, Manuel Belgrano, y una intervención del ejército con una interventora y personal militar en la propia escuela, así que fue muy complejo. Tuvimos 6 compañeros desaparecidos, así que era imposible no hablar del tema, ¿no? Y armar estrategias en torno a la supervivencia en ese momento, ¿no? Porque uno de los problemas de la militancia secundaria era que no podía haber clandestinidad, no había ninguna forma de clandestinidad porque estabas en un espacio legal, así que era muy difícil empezar a pensar en eso, y más bien lo que se trataba era de sobrevivir, ¿no? Hacer alguna estrategia de resistencia, pero muy atento a que no estabas en posibilidades de estar en clandestinidad u otra situación, estabas muy expuesto y muy fácilmente expuesto, ¿no? Por eso fue tan fácil la represión de los estudiantes secundarios, era muy carne de cañón muy, muy básica, que estaba expuesto a las estrategias. Ya había pasado en el 75, ¿no? Con los vaivenes estratégicos que se daban las conducciones en aquel momento, así que para mí era imposible no tener presente. Y las estrategias eran muy básicas, ¿no? Sería mentir decir que estábamos elaborando algo porque no teníamos ni forma, ni tiempo, ni capacidad para hacerlo, ¿no? En ese contexto puntual de lo que era la escuela secundaria, ¿no? Y sí, lo que se trataba de hacer era aprovechar lo que aprendías. Yo tuve la suerte de tener una profesora de historia que me marcó mucho, que era una tipa genial, que en ese contexto nos hacía pensar cuidándonos y cuidándose, y eso uno lo valoraba muchísimo, ¿no? En esos momentos tan horribles del país. En mi caso, yo nací en el marco de una familia de clase media, comerciante, que ni bien se produjo el golpe, lo que hizo básicamente fue como tapar toda la situación, más del común del ciudadano argentino que decidió como no involucrarse. No hay una historia politizada en términos de militancia y compromiso social en mi familia, con lo cual, o sea, jamás me enteré, ¿no? de lo que había sucedido, más que alguna que otra mención a partir de alguna publicidad que evidentemente me impactaba y hacía alguna pregunta en casa. Y me acuerdo de algún comentario de si hay alguna bolsa en el piso no la levantes o no patees cajas que puede haber una bomba, ¿no? Siempre puesto en ese lugar. Con lo cual, digamos, para mí fue un cambio de presidente, ¿no? O sea, no lo viví. Era muy chico también, tenía 7-8 años y era como que había cambiado el presidente. Después sí, en la secundaria hice la mitad del colegio en tiempos de la dictadura y la mitad con la vuelta de la democracia. Entonces entré al secundario en el 81, 81, 82, me agarró muy rápido el 82, que se empezó a abrir algo ahí. En el 82, con la guerra, empezaron a aparecer algunas voces, ¿no? Yo estaba en segundo año, teníamos un preceptor que medio nos juntábamos con él así medio escondidas en los recreos a que nos explique marxismo. Habíamos armado así como un grupo de trotskitos, que éramos muy chicos y nos copaba, y teníamos eso, pero poco. Después sí, en el 83
la apertura para muchos de nosotros fue muy impactante, porque entramos a un colegio con uniforme, un colegio público, con el pelo corto, y de repente se dio el retorno de la democracia. Pero el día del golpe, en mi caso, pasó nada, ningún registro. Mi nombre es José, yo soy estudiante de Historia. La pregunta que yo quería hacer era, por ahí, ¿cuáles eran los factores o cómo explicar ese apoyo, esa adhesión de gran parte, pero de un porcentaje importante, digamos, de la sociedad, sobre todo de la clase media, a la dictadura? ¿Y cómo podemos relacionar eso con lo que sucede hoy en día, también con el apoyo de parte de la población a la violencia del Estado, al gatillo fácil, a esto que también se está hoy en día hablando de la doctrina Chocobar? Un poco explicarlo también, digamos, de la idea del miedo, del orden, digamos, ¿cuáles eran esos factores, digamos, que de los que podemos hablar? Bueno, primero hablar del contexto del 75, que fue un año muy complejo, con grandes problemas económicos, un desgobierno muy tremendo de parte del gobierno de Isabel, decadente, errores gravísimos de las conducciones guerrilleras, ¿no?, con acciones armadas descabelladas que a la gente la ponían, muy mal les predisponían. El nivel de aislamiento del grupo de guerrilleros de la gente era muy grande, y a la vez grandes imprecisiones en su táctica político-militar, ¿no? Por un lado lanzaban el ataque a Formosa y por otro lado creaban el Partido Auténtico, digamos, una cosa esquizofrénica muy peligrosa, ¿no? Entonces eso no era una alternativa, evidentemente, muy lejos de serlo, y se vivía como un clima de violencia, de inseguridad, que la gente creía que se podía controlar, y que eso traería también tranquilidad económica, fin del desabastecimiento, es decir, toda una campaña muy bien orquestada, donde había desabastecimiento, por un lado, de productos básicos, una campaña de prensa perfectamente orquestada, y además el gobierno que facilitaba cualquier actitud golpista, porque era un gobierno desastroso, pro represión, con la AAA funcionando a pleno. Así que yo creo que la clave de la aceptación estaba en el 75, pero después ya en el 76 la gente quiso apoyar la dictadura, y ahí ya un componente muy antipático, pero muy cierto, de cierto componente fascistoide de la sociedad argentina, que acordó con la ideología del golpe, no solamente con la metodología, ¿no? Corrernos de esto me parece muy peligroso, ¿no? Hablar de la épica del pueblo revolucionario suena lindo, pero no tiene nada que ver con lo que pasó, ¿no? Había mucha delación, muy poca contención, y actitudes heroicas más bien segmentadas, que tenía que ver con el movimiento obrero, con organismos de derechos humanos, pero la verdad que el conjunto de la población avaló explícitamente lo actuado por la dictadura, casi sin ninguna duda te lo podría decir, ¿no? Más allá de que estaba siendo perjudicada en términos directos, ahí la vinculación que vos planteás me parece muy explícita, ¿no? Y también ocurre algo parecido en el sentido de la gente que está siendo perjudicada por este modelo y sin embargo lo avala. Ya acá entran a jugar otras cosas de un posicionamiento mediático muy fuerte, que la gente prefiere esto a volver a un pasado que supone que fue tremendo, que no te sabe explicar muy bien, pero eso fue una marca muy fuerte, ¿no? Ahí hay un vínculo, me parece, sería más profundo, pero algo de eso hay, evidentemente, ¿no? Pero creo que uno no debe dejar de ver cierto componente ideológico de la sociedad argentina que avala ese tipo de cosas. No es solamente culpa de los medios, y es en parte, ¿no? Pero me parece que nos volvemos a equivocar si consideramos esta idea de que la gente resistió, que el pueblo resistió, que se opuso, que no quiso. Una parte del pueblo, no todo el pueblo, por supuesto. Mi nombre es Belén. Yo estaba pensando un poco sobre la idea de nunca más y cómo a través de la historia los humanos siempre volvemos a hacer lo mismo, como que parece que reincidimos en el mal. Y en estos vaivenes que tuvo nuestra historia, y pensaba, bueno, hoy, ¿qué podemos hacer nosotros, en los argentinos, además de generar, bueno, estos espacios de reflexión y volver a repensar la historia y qué es lo que pasó? ¿Qué podemos hacer nosotros para estar prevenidos ante estas cosas que se generan en el Estado? ¿Qué podemos hacer como ciudadanos? Mira, yo creo que hay una idealización importante que nos hacemos porque necesitamos sobrevivir a la angustia que nos provoca este mal radical del que hablas,
pero una idealización que tiene que ver con que en el fondo parecería que hay algo de la naturaleza humana que tiende al bien, ¿no? Y que uno es como que se asombra y dice, ¿cómo puede ser que pasen estas cosas? Tal vez es al revés, tal vez lo extraordinario es el bien. Claro. Y tal vez estamos yendo en contra de nuestra naturaleza cuando reivindicamos la apertura al otro, la no violencia. Digo, tal vez sea más propio de lo humano su faceta, si querés, más natural, que lo hace estar destruyéndose entre sí. Y entonces, para mí hay que correrse de ese lugar de pensar que hay una naturaleza humana que te predispone para un lado o para el otro. O sea, ni el ser humano es bueno por naturaleza, ni el ser humano es malo por naturaleza. Lo que no hay es naturaleza. O sea, hay construcciones, ¿sí?, normalizaciones de comportamientos que están para mí, a lo Foucault, digamos, siempre en función de algún interés. Entonces, la doctrina Chocobar, todo esto de lo que hablábamos, tiene que ver con un tipo de condicionamiento que hace que el ser humano elija, diríamos, ciertos criterios, ciertos valores. Digo, nadie se agarra de los pelos cuando la policía va y le pega palos a quienes se considera que están perturbando. Nadie se agarra los pelos cuando en Europa llegan los refugiados de los países y los sacan a las piñas. O sea, se entiende que en nombre, por ejemplo, de la defensa de un territorio, de la patria, vale el asesinato del otro. Claro. Entonces, eso, digamos, pero bueno, digamos, el nunca más y toda fundamentación de los derechos humanos para mí tiene que salirse de su fundamentación en aspectos de la naturaleza. Yo creo que es un lindo debate al interior de lo que es la filosofía de los derechos humanos, pero yo no creo que haya derechos naturales, porque entras en un debate metafísico, sino que ¿y cuáles son los derechos naturales? ¿Es más importante que mi individualidad o el derecho del prójimo? O sea, siempre que cualquier criterio lo asentás en la naturaleza, estás de alguna manera negando la posibilidad de una postura distinta. Y en nombre de la naturaleza vos podés fundamentar el bien o el mal. Entonces abrís una canilla. Para mí hay que salirse de ahí. O sea, yo voy a decir una barbaridad, ya que estamos y no nos escucha nadie. Digamos, yo con la concepción fascista, militarista de la sociedad argentina, tengo un profundo desacuerdo, evidentemente. Es más, los combato todo el tiempo. Pero yo no creo que ellos tengan una concepción de lo humano falsa. Pero porque yo no creo en la verdad. Si yo digo que ellos se equivocan, que mi concepción de lo humano es verdadera, ¿es verdadero el amor y la paz? No. Claro. O sea, hay que salir de la discusión de la verdad. Entonces, no es que estoy diciendo no es falsa, entonces vale. No, no hablemos más de verdad y falsedad. Estamos hablando de otra cosa. Mi desacuerdo es, si querés, ético. Y para mí, el bien es previo a la verdad. Pasa por otro lado, ¿sí? Mi pregunta rondaba más o menos en cómo veían la organización de mujeres en ese momento histórico. Bueno, teniendo en cuenta que obviamente eran el género violentado doblemente, ¿no? Sí. Bueno, yo la veo en un momento muy interesante, ¿no? Donde hay una gran aceptación social del tema, más aceptación social. Creo que es un momento sumamente interesante a nivel mundial incluso, ¿no? El movimiento de mujeres. Y creo que no tiene que perder de vista el movimiento de mujeres, que es una lucha de todos los géneros, no es una lucha solo de mujeres, ¿no? A mí no me pareció bien ciertas cuestiones que se planteaban el otro día, de que no vengan los hombres a la marcha, ese tipo de cosas que me parecen que no ayudan, ¿no? Pero por supuesto creo que es un momento altamente interesante donde hay que empezar a profundizar y ver este discurso mediático machista, que eso sí es una cosa evidente, donde todo el tiempo te están transmitiendo barbaridades, y puntualmente en el tema de los femicidios, donde se sigue ocupando de la vida sexual o privada o la vida de la víctima o cómo se vestía la víctima o este tipo de cosas que son increíbles, que se reproducen, ¿no? Y que entran ya en el sentido común. Entonces yo creo que hay mucha tarea para hacer. Creo que se avanzó mucho, indudablemente, se avanzó mucho, pero falta muchísimo todavía, ¿no? Y creo que lo único que puedo decir desde mi perspectiva de varón es que es una lucha compartida, debe ser una lucha compartida,
y que gana mucho más fuerza el movimiento cuando todos los géneros participan y no cuando solamente se pretende que sea la mujer, digamos, la que lleve adelante la lucha, ¿no? Yo creo que es una de las formas realmente revolucionarias hoy de plantear la posibilidad de una política nueva. O sea, se está como rompiendo formatos políticos tradicionales que están en crisis y que quien más tajada ha aprovechado sobre el asunto ha sido la antipolítica, ¿no? Todos los discursos de la antipolítica han sabido muy bien capitalizar la crisis de la política tradicional. Yo creo que el feminismo muestra que se puede hacer política por fuera de la política tradicional sin caer en la antipolítica, sino yendo exactamente al lugar contrario. Porque si algo nos enseña el feminismo, la filosofía de género en general, es que todo es político, ¿no? Y que el lugar donde más se juega la política es donde el poder casi siempre trata de desapropiar la cuestión política en cada caso, por ejemplo, en el hogar, en la pareja, uh-huh, en la familia. En ese sentido, y me encanta, digamos, que aparte se vaya provocando también que toda la proclama de la mujer, digamos, esté atravesada por la cuestión económica, porque es donde más, digamos, se visualiza la sujeción. Entonces, que haya sido un paro me parece fundamental. Acá hay mucho que todavía estamos esperando que la CGT llame a un paro, y vino la mujer e hizo el paro que la CGT no hizo. Así que también estaría bueno que los movimientos sindicales revean parte de sus formas de representatividad. Evidentemente, mirá qué loco, 250.000 mujeres marcharon haciendo un paro, porque ese paro puso también el reclamo de la mujer en un lugar que, como decía Felipe, los medios ocultan, que es que ahí hay un reclamo salarial, ahí hay una explotación encubierta, ahí hay un trabajo de la mujer no remunerado, de la mujer madre, de la mujer sostén de familia. Claro. Entonces, parece que se está empezando a moverse cosas muy interesantes. Para los que veníamos muy escépticos con la crisis de la política, a mí me parece que es un formato buenísimo que está marcando, o sea, devuelve algo de la esperanza en ese sentido. Y dentro de los espacios políticos durante la dictadura, ¿cómo veías la organización de tus compañeras, por ejemplo? Bueno, era una organización tremendamente machista. Las organizaciones armadas y los grupos políticos de aquel momento tenían una concepción machista absolutamente, ¿no? Tanto, incluso se han conservado documentos de manuales de sexualidad, digamos, ¿no? Tanto del ERP como de Montoneros, que eran tremendamente machistas, ¿no? Inclusive se llegaba hasta plantear cuestiones de posturas sexuales y demás, que correspondía, y hoy causan cierta gracia, ¿no? Siempre tengo ganas de divulgarlo esto, ¿no? En los manuales. En los manuales se hablaba, bueno, el caso, por ejemplo, hay un caso al revés, muy simpático, que era el trotskismo, que planteaba que la posición del misionero era una posición absolutamente machista y que había que evitarla ante los compañeros, ¿no? Mirá. Entonces, porque estaba la supremacía del varón sobre la mujer. Había de todo, estaba eso, estaba luego la sanción a la infidelidad que se daba en Montoneros, ¿no? Por ejemplo, en aquel momento. Así que seguía siendo. Esas organizaciones llamadas revolucionarias no eran para nada revolucionarias en cuestiones de género, ¿no? Uh-huh. En lo sexual, en lo que tenía que ver con la pareja, atrasaban muchísimo, ¿no? Quizá también puntualmente en el caso de Montoneros, porque había un componente católico muy fuerte, ¿no? Venían de ahí, digamos, y todavía permeaba esa cuestión. Y después, por otro lado, los movimientos de origen marxista tenían detrás toda esa carga estalinista, que también era machista y muy ultra conservadora en términos del placer, del goce, de lo sexual, ¿no? Era todo productividad, eficiencia y militancia, que tanto daño hizo, ¿no? Porque eso iba aislando del resto de la gente. Yo por eso creo que la militancia tiene que ser absolutamente humana, gozosa y en contacto con los demás, ¿no? El aislamiento es garantía de derrota, ¿no? Absolutamente, en todos los órdenes. Yo soy Josefina. Mi duda un poco es cuáles fueron los factores que generaron que nosotras las mujeres debamos dudar de los derechos humanos que pregonaban incluirnos, si es que alguna vez ese genérico hombres se trató realmente de hombres y mujeres.
Es complejo eso, porque ya tenés un antecedente histórico que fue la proclamación de los derechos del hombre en París, ¿no? Donde una mujer llamada Olimpia de Gouges que dijo: estos derechos del hombre son para los varones, no son para la humanidad, ¿no? Entonces ella proclamó los derechos de la mujer y la ciudadana, entendiendo claramente que ya esa declaración de los derechos del hombre no era universal ni era para toda la humanidad, sino que era para los varones. Y yo creo que hubo una concepción muy fuerte de eso hasta muy entrado el siglo XX. Vos pensás que cuando se proclama acá el derecho al voto, se proclama el derecho al voto universal masculino, que es una contradicción en sí misma, ¿no? Si es universal, no puede ser masculino, ¿no? Pero bueno, y efectivamente, se sigue hablando del hombre, los derechos del hombre, las cosas del hombre, y no creo que sea inocente y no creo que ese hombre incluya a las mujeres en general, ¿no? Parece que sí, hay una deuda muy fuerte en esa cuestión todavía de esa calificación, ¿no? ¿Qué es el 24 de marzo para cada uno de ustedes? Para mí es una cita de honor, digamos, en la plaza y trabajar la semana previa muy fuertemente en la memoria, con mi función de historiador, digamos, recordarle a la gente lo que pasó en ese momento. Por lo menos darle la oportunidad. Yo creo que eso ya tiene que ver con que la gente se interese y a partir del deseo lo haga, ¿no? La verdad es que imponerlo es imposible. Y ahí ya entramos en cuestiones de voluntad. Creo que lo mejor es darle la oportunidad a la gente de que lo haga, ¿no? Ya ahí ya entra también la calidad humana de cada uno y si tiene interés o no. Ya entramos en un terreno complejo, pero para mí es eso, básicamente, ¿no? El recuerdo de mis compañeros, de muchas cosas, de momentos que viví, y siempre algo muy fuerte, pero lo vivo como... Me da mucha alegría ir a la plaza, no me melancoliza, me parece que me da mucha fuerza, ¿no? Ver a tantos jóvenes, que es lo que más te da fuerza, ver tanta gente que no vivió para nada eso, que no tuvo nada que ver con eso directamente, que rompe la pelotudez del retrato autorreferencial, conservador, que si vos no lo viviste, ¿no? Como descalificando al que no lo vivió, como que no puede resignificarlo, con lo cual la historia queda anulada, porque yo no viví las pirámides de Egipto, ¿no? Entonces no podría hablar de Ramsés, por ejemplo. Es un concepto muy pelotudo, pero muy frecuente, el de no la viviste, y yo creo que acá funciona justamente al revés, ¿no? Los que no la vivieron quizás son los que más se movilizan en esta circunstancia, que me parece muy emotivo, muy energizante para nosotros, ¿no? Por lo menos. Yo contesto con una frase de Benjamin, que en la tesis de la filosofía de la historia, la sexta termina diciendo lo siguiente, y ante la pregunta ¿por qué el 24 de marzo? Él dice, porque ni siquiera nuestros muertos estarán seguros cuando el enemigo venza, y el enemigo no para de vencer. Como no para de vencer, hay que seguir conmemorando el 24 de marzo. Una sola cosa. Dale. ¿Listo? Bien. ¿Nos vamos? Vamos. Chao, nos vemos. Dale. Muchas gracias. Chao, nos vemos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Oportunidad muy enriquecedora, tanto para mí como futura docente, como para todos como jóvenes. Tener un contacto directo con personas que son importantes y que muchas veces las tenemos como un poco lejanas, y justamente tener un espacio también de enriquecimiento para poder charlar y debatir temas que nos interesan tanto a ellos como a nosotros. La entrevista me quedo con las ganas de que la memoria siga estando activa, latente. ¿Podríamos sacar una foto todos juntos? Sí, después. ¿Sí?